Bienvenidos, Beer Geeks, nuevamente a nuestra sección de cervezas raras. Hoy vamos a estar catando una cerveza de nuestros amigos de La Rana Dorada. Es una cerveza ácida con adición de diferentes frutas, en colaboración con una marca de gaseosas artesanales que se llama Soda Bahía. Para los que no nos conocen, nosotros somos Beer Geek y queremos construir un mundo con mejor cerveza. Yo soy Tomás, Cicerón Certificado. Y yo soy Daniel, maestro cervecero del BLB. Quédense hasta el final del video para conocer todo sobre esta cerveza. No se olviden de suscribirse, dejarnos like y prender notificaciones para que puedan enterarse cada vez que subamos un video de estos. Bueno, mientras Dani la va sirviendo, esto es una cerveza que es una cerveza ácida. Es una cerveza que tiene adición de tamarindo, mandarina, naranja y limón. Vamos a ver qué tal nos va. Es una cerveza en colaboración con Soda Bahía. Soda Bahía es una marca de sodas artesanales que se hace en Panamá, 100% natural, 100% fruta, y hace unas gaseosas increíbles. Vamos a ver cómo nos va por acá. Se ve muy bien. Es una cerveza sin filtrar, pueden verla acá que está turbio. Es una cerveza de color dorado profundo, tirando como un tema ahí cobrizo, un toque. Sí, pero más hacia lo amarillo, más hacia lo dorado. Y dice hierba de limón, no dice limón, sino hierba de limón, que es como un pasto de limón. La verdad yo no sabía qué era, entonces lo tuve que googlear. Así es una cerveza de 3.6 grados de alcohol, una cerveza súper de sesión, súper tomable, 6 IBUs, o sea, bastante, bastante baja en amargor. En nariz se siente mucho el tema de las frutas. Yo le siento 100% demasiado. La mandarina es la que siento por encima. La naranja también está ahí presente. El tamarindo lo siento al final, pero al menos en aroma el tamarindo no es lo más predominante. Sí, para mí lo que más se siente es la naranja y la mandarina en aroma. Tiene buena retención de espuma. Y nos contaron, el cervecero, cuando estuvimos hablando con Estefano, nos contó que hicieron una producción de las frutas diferente a como la han hecho normalmente. Se basaron con Juanma, que es la persona que trabaja las gaseosas con ellos, e hicieron una producción diferente, sobre todo para el aroma, y creo que funcionó bastante bien. La acidez está bien balanceada, es una cerveza que tiene una acidez que está marcada, pero no es una acidez que tenga un pH tan bajo, entonces es agradable al paladar, no es esa acidez que de una te hace hacer caras. Estefano nos contó que para esta cerveza tipo sour está experimentando con técnicas diferentes de lograr acidificar el mosto. La más común o la más práctica de hacer es kettle sour, que es cuando agarras la cerveza luego del macerado, antes de la ebullición, agregas las culturas de lacto hasta que baje el pH. Cuando baja el pH, continúas el proceso, haces ebullición. Esto te garantiza que matas, por así decirlo, todo el lactobacillus para no tener riesgos de contaminación después en otro tipo de cerveza. Es muy práctico, muy fácil de hacer, pero el tema es que tienes que pasar de pronto 24, 48 horas con la olla de cocción parada hasta que logres bajar el pH. Entonces él empezó a experimentar con unas mezclas de ácido láctico, ácido málico, para lograr bajar el pH de manera inmediata, prácticamente sin necesidad de dejar la cerveza por tanto tiempo en la olla de cocción. A mí me parece que es una muy buena aproximación, creo que es la primera vez que hacía esta nueva técnica. Si ustedes han probado esta técnica, comenten acá para que nos cuenten qué tal. También lo que nos contaba Estefano es que con esta técnica es mucho más fácil para ir replicando e ir probando qué puede funcionar y qué no, cuando puedo agregar más ácido málico, ácido cítrico, pero para él es mucho más fácil replicar. Y una de las cosas que tiene el kettle souring es que también para algunos cerveceros puede ser difícil replicarlo o simplemente hacerlo, porque puede pasar que quede una cerveza muy ácida. Y en este caso la verdad que creo que es una cerveza bastante tomada. Sí, está bien balanceada. A mí la verdad me hace falta un poquito el tamarindo. Me gustaría un toquecito más del tamarindo, de pronto balancearle más ahí el tamarindo, porque en boca también sigue predominando la mandarina y la naranja por encima de lo demás. Pero está súper bien balanceada, súper refrescante. Para el clima panameño esto te pasa como un juguito. Sí, lo siento casi como una Radler, como uh-huh. Una Radler con una gaseosa de naranja por ahí. Me parece igual, exacto. No, la verdad que está bastante bien. Lo que pasa es que también al tener mandarina y naranja, eso también ayuda como a tener un poquito de acidez, así es. Creo que las frutas están bastante bien, coincido con el tema de tamarindo que sí le hace falta. Así es. Bueno, cuéntenos acá si han probado esta cerveza, si han probado alguna otra sour. ¿Y qué comentarios tienen? Bueno, salud.
Hey Birgit, acabaste el video, felicitaciones. Ahora te queremos recomendar este otro para que sigas aprendiendo de tu pasión. Dale click ahora. Hey, ¿qué esperas para darle click? Oye, dale click. En serio, dale click ahora mismo.